Muy buenas noches, bienvenidos. Estamos en el Racing, estamos en la 2K, como siempre. Voy a quitar la música. Estamos en la 2K y estamos en una de las carreras que creo que va a ser de las más complicadas que haya corrido nunca. Voy a poner por aquí algo para que se vea. Y de mientras, pues voy hablando por aquí. Y lo dicho, va a ser una carrera con mucho tráfico. Ahora mismo hay apuntados 44 personas. Así que va a ser una carrera complicada. El objetivo primordial va a ser acabar, yo creo. Vamos a intentar acabar entre los 15 primeros. No creo que más. Creo que más allá estaría muy bien o habría pasado algo. El mayor problema va a ser la quali, como ya sabéis. No sé la quali que voy a poder hacer. Es más, voy a salir ahora y voy a hacer una quali. Por si acaso, y vamos probando a ver cómo está el estado de la pista, porque habrá cambiado un poquito desde que he hecho. You got a slow car on the right. Va a estar complicado todo esto. You got a slow car on the right. Car stopped on the right. A ver si no sale nadie delante y puedo hacer un simulacro de quali, más o menos. Car right. Clear on the right. Buah, si tengo detrás a Dai me va a comer, pero vamos.
Bueno, pues nada, la vuelta a la mierda. Car right. Stay on the left. You got a slow car on the right. Car stopped on the right. Still there. Hold your line. Still there. Clear. Bueno, por lo menos ha servido para practicar eso. Right side. Clear. Pues madre mía, cómo cambia de dirección. Increíble. Veintitrés segundos quedan. ¡Hostia! Sin susto que me acabo de pegar, ¿sabes? Sin susto que me acabo de pegar. Sí. Bueno, ahí, ahí tenéis la... Tenía puesto de fondo el... Bueno, ahí A ver, que se me escucha muchas veces. Que me había dejado puesto de fondo el stream oficial que le he dejado el... Para copiar el enlace en Twitter. Ya empezamos. Y ha saltado de golpe. Bueno, la idea sería calificar entre el 15 y el 20. Todo lo que sea 44. Menos de 44 no voy a hacer ni de broma. Pero todo lo que sea 44 medios, yo creo que está bien. Así que vamos a ver dónde estamos. Hay un shop de 4.000, 44 personas en pista, 25 grados de temperatura, 28, 29 prácticamente en pista. Y va a ser complicado esto, ¿eh? Va a ser bastante, bastante complicado. Ay, voy, porque la liamos, ya para empezar. Va a ser muy complicado. Yo creo que los muertos que pueda haber, bueno, y que no muera yo, porque van a ser 24 vueltas, hay que echar unos 6 litros más o menos, o sea que
Pues la parada del principio no, o sea, si se hace safety car al principio, que yo creo que es una de las cosas que tiene que pasar sí o sí durante la carrera, en algún momento tiene que haber safety car, creo. A ver, no, no creo que a partir de la vuelta 5 o 6 yo ya no creo que haya safety car. La ventana estará a partir de la vuelta 10 aproximadamente. Y bueno, lo dicho, hay que echar unos 6, entre 5 y 6 litros. Y nada. El sofá es brutal, ¿eh? O sea, el sofá es brutal. Bueno, vamos al lío. La segunda vuelta es la buena. Green flag, green flag. Okay, here comes your first timed lap. La pista se siente diferente a la semana, no sé qué parámetro habrán tocado o si habrán puesto otra cosa. One more lap. No, no. No me lo creo. No me lo creo. There's the flag, it's over. La verdad es que en la segunda vuelta quería arriesgar mucho. Y al final, pues, ha pasado lo que tenía que pasar. Iba para 44-2, más o menos. 44-2, 44-3, vamos a poner. Pero yo me había propuesto una meta de 44 medios.
Y yo creo que podía haber estado fácil en mi objetivo entre el 15 y el 20. Muy fácil entre mi objetivo. Con 44-7 me voy a poner. Bueno, 44. Ah, bueno, iba a decir 44-5. Con 44-7 me voy a ir al 26. O sea, voy a estar en lo peor. Voy a estar en lo peor. Con 44-3, yo creo que podía haber hecho. Me podía haber quedado muy bien posicionado entre los 15 primeros, la verdad. Pues eso, yo creo que podía haber estado pues con cualquiera de estos. Con cualquiera de estos podía haber estado. Una putada, una putada. La verdad es que he ido a arriesgar bastante. He ido a arriesgar bastante en la segunda vuelta porque no me importaba. O sea, lo mismo me da salir el 30 que salir el último aquí. Me da lo mismo. Pero iba muy bien la vuelta. Iba muy bien la vuelta. Qué pena. Qué pena porque, pues eso, yo creo que podría estar 15 posiciones más arriba, lo dicho. A lo mejor es que saliendo entre aquí, entre los 15 primeros, podía remontar hasta el 10 o así. Luego con un poco de cabeza, ya sabéis que luego en carrera voy bastante mejor. Pero es que está Enzo aquí detrás, está aquí detrás. O sea, es que me podía haber quedado por aquí más o menos. Entre el 20 y el 15 era mi objetivo y lo hubiera conseguido fácil. Y lo hubiera conseguido. Qué pena. Qué pena. Y aún así me metía un segundo a Dai. O sea, con mi vuelta más o menos mágica me metía un segundo. Es brutal el ritmo que llevan los Super Aliens. Lo peor de esto es que voy a tener muchísimo tráfico en la salida. Bueno, a ver cómo acabamos. A ver cómo acabamos. Y creo que soy más rápido que por lo menos los 10 pilotos que tengo delante mío. Iba muy bien, qué pena. Bueno, 7,9 litros. Voy a correr con 124, que voy mejor. He estado haciendo pruebas en la host antes de la práctica. Joder, me he venido abajo, ¿eh? Me he venido un poquito abajo. Me he venido un poquito abajo. Voy a salir, a tomar por culo. Bueno, pues es lo que hay. A ver, son las manos que tengo y ya está. 25 grados de temperatura ambiente, 28, 29 prácticamente en pista. Un soft de 4.000 con 44 personas en este circuito. Me espero safety car al principio, a ver si la puedo librar. Simplemente quiero librar el golpe del principio porque es que va a haber, y estoy en la posición peor. Estoy en la peor posición para que haya un golpe delante. Así que ahora casi yo creo que es que no lo prefiero. Seguramente entre el 15 y el 20 sea el golpe. Seguramente. Es que estoy prácticamente seguro porque es donde más pegado está todo el mundo. Y nada. Y yo aquí el 30, pues los que vengan por detrás, espero yo librarle y los que vengan por detrás que no me coman. Nada más. Nada más.
Así que bueno, no voy a hablar, voy a quitar el chat en la carrera, ¿vale? Si nos importa. Ah, vale, ya lo tengo quitado. Y bueno, pues lo que quedan 20 segundos para que empiece la carrera. Arrancaba el coche. Y bueno, a ver hasta dónde llegamos. Green, green, green. Left side. Clear on the left. Left side. Clear. Car right. Clear on the right. Car right. Clear on the right. Right side, clear on the right. Left side. No, hombre, no, tío. Your car has too much damage. We've got to fix it. He visto que se iban largo los dos, me he metido al interior y al final me la llevo, tío. Al final me la llevo. Este va parado encima. ¿En serio te vas a poner a defender, tío? Still there, hold your line. Still there, clear. Ahora sí quiero el safety car, la verdad. Bueno, pues muchas gracias por acompañarme en el directo. Looks like your car is toast. You'll need a tow back to pit lane.
Press and hold your reset button and we'll come and get you. Y hasta aquí hemos llegado. Esto era así. Esto era así. Esto era así. Tío, quédate en una línea normal y corriente, tío. No te metas al interior, macho. No sé si no, qué ha sido, que no ha podido controlar el coche. Pero bueno, pues eso. Venga, muchas gracias. Hasta luego.